Hola y bienvenidos fans de Epic Games, soy Víctor, estamos aquí en Resident Evil 6, episodio 15. Continuando, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio matamos a un señor con motosierra. Bueno, pasamos a más cosas, matamos a la Yakuza, escapamos del lugar donde nos habían tenido 6 meses encerrados, 6 meses sin secuelas. Y nada, con eso vamos. Órdenes B, puedo enviar a mi compañero a hacer cosas. Increíble mecánica que no vale para absolutamente nada en ningún, ni en este juego ni en ninguno. Ah, vale, ahora sí, ahora venía esto. Le hice bien entonces dejándolo en el anterior episodio. Me falta un pendrive. Bueno, está ahí. No es. ¿Leon? Son tres. Lo ha reconocido. Dios, conoce a todos los héroes de los Resident Evil. Sherry, ¿qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando. Ya. Me dijeron que. Ah, que no os. O sea, no os conocíais. A buscar al culpable de todo. El consejero de Seguridad Nacional, Simmons. ¿Qué? Debe tratarse de un error. Estoy a sus órdenes. ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. Oh, oh, oh. ¿Dónde está? Dime. ¡Hey, Jake! Me encanta. Espera, lo acabo de. Espera, a ver si se vuelve a hacer un primer plano de Leon. Yo me ocupo de. Acabo de ver una cosa, me ha dejado loquísima. ¡Mira! ¡Su pelo! ¡Su pelo renderiza la verja de detrás! Con cualquiera. Leon no es cualquier persona. Su pelo renderiza la verja. El pelo de esta gente renderiza las cosas. ¡Míralos! Si miras justo el pelo detrás, hay render. Lo que esté ahí detrás está renderizado con Sherry igual. ¡Cuidado! Hop. Leon, esa semisonrisa de joven es enamorado. ¿Qué es eso? La ha salvado. ¿Otra vez él? ¿Amigo tuyo? Es como una exnovia. No sabe cuándo rendirse. Hacía mucho que nos perseguía, también te digo. Bienvenido al club. Al final te acostumbras. Por eso la canónica es la de Tyrant persiguiendo a Leon, no Tyrant persiguiendo a Claire. ¡Cuidado con el brazo! ¿Qué hago con esto ahora? Vale. ¡Vuelta! No, no puede morir Elena, así que da un poco de igual. Que le esté disparando directamente, eso da igual. Sabes que me moría un montón que vinieses aquí donde he puesto esto para ti. ¿Dónde está él? Ah, ya está. Jolín. Qué bicho de mierda, ¿no? No sé. No sé, este combate. O sea, nunca ha sido difícil, pero. No sé. Una tontería, ¿no? ¿Puede alguien darle el botón? Bueno, no hace falta. No le deis. ¿Ves? Si es que te dan dos mierdas de. Tres mierdas de estas. Bueno, a ver, ahora viene otra parte del combate, pero. Vale. Bueno, pero ahora viene otra parte del combate con Elena y Jake. Sherry y la otra no. Es verdad, que era la parte de las escopetas de los otros. ¿Todo bien? No me tengo que preocupar. ¡Qué era buena! Demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando. Venga, hay que volver. Necesitan nuestra ayuda. ¿Qué edad tenías? Vale. ¡Eh! Ah, oh. Creo que puedo arreglar. Sherry, ponte al volante. Sí, sí. Voy.
voy. Recibido. ¿Pero no ibas a arreglar? Ah, vale, tiene que ir ahora. ¡Dale, Leon! Tiene que hacer pasar la animación. Venga, en marcha. ¡Recibido! ¡Uy! No, estaba atento a otra cosa. Y ahora igual. Supongamos que no arrancaba. Pensaba que le ibas a dar. No le has dado. Puedes seguir en pie. Mejor no te lo cuento. Tal vez entre los cuatro lo detengamos de una vez. Vamos a ser inteligentes. Sí, sí. Si la vida nos da limones, vamos a usarlos. Baja. ¿Se ha tirado? Oh, tira granadas. Primera noticia. Ah, que se iba ya, es verdad. No aguantaba nada. ¿No? Es verdad, es verdad. Ahora yo decía, ¿quién le da estas cosas? ¿Quién le da estas armas? ¿Lleva algunos repuestos? Tiene su mérito. Al menos va bien equipado. ¡Ay, esa frase de mierda! No, es indestructible. Esperaba que fuera una exageración. Igual no, pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil. Uy, se ha quitado el brazo. No voy a gastar munición si no hace falta. Me va sin bracico. ¿Podéis atraerle aquí, por favor? Va sin bracico. Bueno, vale. ¡Oh, no! ¿Qué ganas tengo de jugar al 2 remake? ¡Jerry! ¡Leon! ¡Vamos al edificio Kunlun, cerca de Kuchen! ¡Allí me reuniré con Simmons! ¡Escucha, Jerry! ¡Hasta que lleguemos tienes que... ¡Pegarle un tiro! Como Hannigan, yo me quedo con lo de Hannigan, tío. Hannigan, dispara, por favor. Si es la mitad de bueno de lo que dices que es, no le pasará nada. Hannigan, dispara, por favor. ¿Vale? Hannigan. Tiro en la mandíbula, la parte de abajo. Para, la parte de abajo ahí. Que rebote, que suene, que duela. Vámonos. ¿Por dónde es? Ah. Pipipipipim. Caja. Caja. ¿En serio? ¿Para esta mierda? No gasto una sola bala de Magnum contra el bicho este. La estoy guardando un montón. Luego me valdrá para nada, ya verás. ¿Tanto guardar? Ojo, perdón. Todos, todas las armas cargadas, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de decirle adiós a... esto. No sé salir del menú. Yo le doy a C por darle algo. ¿Cómo se sale? ¿Con la V? Vale. Es que yo le voy a hacer y lo que hace es un esquive de estos. Un esquiprar. ¿Qué viene ahora para estos dos? Está más adelante, en la boca del río. De acuerdo, venga.
¿Te preocupas, Simmons? Todo irá bien, ¿vale? ¿Por qué este momento paternal, pseudo-romántico, raro? ¡Oh, vaya! ¿Ha muerto? ¿Has sido tú? No, ha sido Ada. Funciona con energía orgánica. ¡Santo Dios! ¡Cuidado! Está en la mierda china, ¿eh? Uy. Hoy no vamos a tener un respiro, ¿eh? Ah, han tirado a Jake. No pasa nada, todo va bien. Vámonos. Venga. Balitas. Ah. ¡No es geográficamente coherente! Pero bueno, ya vendrá. ¡Oh! ¡Ven para acá, hombre! ¡Que están de todos pegados ahora! ¡Ah! Tenía que hacerlo. Estaban demasiado juntos, iban a separar. Sí. Serán tus amiguitos de la BSAA. Es que se queda inmóvil el resto del cuerpo. La mejor animación del juego. ¡Calla, hombre! ¡Oh, oh! Mala idea, mala idea, mala idea, mala idea. ¿Cuántas de estas tengo? Oh, no, 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 no. Quita, hombre de goma. Oh, no. Ah, déjame en paz. Si se los carga él, tampoco creas que... Bien. Cuando un enemigo muy poderoso ha recibido un montón de daño por balas, siempre lo tiene que matar tirándole una cosa grande encima. ¡Ojo, el parry! ¡Oh, cuánta hierba! ¡Hala, vámonos! ¿Cómo llego a...? ¡Ah, vale! No, espera. ¿Cómo llego a...? ¿Cómo llego ahí? ¿Puedo ir por aquí o algo? No. Porque ya diría que es por aquí, ¿no? No está viniendo, ¿no? Ni nada.
No entiendo. Ah, jolín. Di con otra embarcación. Di con otra embarcación. No la estoy viendo todos. Oh, otra vez. ¡Santo Dios! ¿Tengo que hacer algo yo? Mal, porque si no. ¿En serio? ¿Qué energía mueve esa mierda? Yo no me estoy moviendo. ¡Uhú! Clipeado. Bueno, no podía hacer nada contra eso tampoco, te digo, ¿eh? Ah, bien, derrota a la Bow. Ya te dicen que viene. Oh, pero qué pesado. ¡Jolín! ¡Ah! ¡Ah! Gracias. ¿Qué, hay que dejarlo tonto al lado de esto? No. Estamos fuera del rango de... Eso tendría que haberla tirado. ¡Jolín! Sí, hombre. Por lo que hemos visto, está perfectamente viva el bicho ese, ¿sabes? ¿Demonios ha sido eso? No lo sé, pero acaban de salvarme la vida. Ah, vale, que alguien le ha disparado al... No sé, al fin y al cabo tú solo tienes que entretener. Ese es el punto de encuentro. ¿Este? Un punto de encuentro de mierda. El peor viaje desde el Titán. Chiste fácil. ¡Cherry! dos por... O sea... Dos por muertos, no... No se la puede matar. Uy, que se está alejando esto ya. Ah, vale, me has hablado, Ada. What? Nah, no creo que esté muerta. ¿Está hecho de alguna manera para que te pases esta campaña la primera? Porque todo te lo cuenta como si fuese muy misterioso. En plan, sí, bueno, es Ada, lo sabemos todos. No, no hace falta que la muestres así, súper... No se ve. Casi. Vale, vamos cuanto antes. El jefe sigue controlándote, ¿eh? Por ahora. Entonces en marcha. Ay. Perdón, lo siento. Ay. Ay, voy a llorar. Lo sé. Lo sé. No nos quedará mucho. Se ha quedado como una hora y... poco. Pero, claro, para mí eso es una hora y... Si Leon acertó con Simmons,
Quiero que huyas. Ocurra lo que ocurra. Prométemelo. Sí. Vale. Besar sus. ¡No! ¡Espera! Oh, agente Birken, justo a tiempo. Arresta a esos dos y llévatelos, por favor. Me han dicho que estuvo implicado en el ataque. ¿Es cierto? ¿Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando? ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Serri Unidos y la seguridad mundial. No veo cómo matar al presidente. Y la otra chica. Bueno para el país. El presidente. Son la misma función, ¿no? Elena. Elena, eso. Son las dos agentes de la seguridad nacional. Sirven. Deberíais ser más prudentes. Vale, vale. ¿Cuál es el plan, héroe? ¿Puedes llegar a esa puerta? Sí. ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry. ¿Podemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer. No, podríamos ir todos juntos, la verdad, los cuatro. Estaría súper guapo. Aquí hay información que podría detener el virus de... Ah, es verdad. Simmons la quiere. Gracias. Siempre se me olvidan estas mierdecillas. Solicitaré protección. ¡En marcha! ¡Vete! ¡Corre! Ni de broma. ¿Y tu promesa? Era mentira. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tratas de decirme con esta escena, con esta cinemática de acción? ¿Nos han vuelto a raptar? Ah, bueno, claro, es verdad, nos raptan para ir al, portaaviones. El portaaviones es el otro, la plataforma submarina. Pues es que no entiendo por qué no nos matan, pero vale. Al menos a Serri, Serri no les vale para nada. Serri es una humana más. Perfecto. ¿Cuánto llevamos de vídeo? 23 minutos nada más. ¿Ves cómo hay que seguir? Tengo. Porque ya este es el final. Tengo. ¡Ven! Tengo para comprarme una. Además de juego. Bueno, increíble. No he podido comprar más. Ahora vámonos. Ya no, ya no, ya del resto del juego la experiencia no vale para nada. Pues no me va a dar tiempo. No me va a dar. Suficiente para conseguir los 75.000 de la arm de a golpe físico nivel 3. Y el resto no vale para nada. La Umbrella seguro que se dedica a los casinos, porque esa cantidad de dinero no es normal. Sí, las farmacéuticas tienen mucha pasta, pero... A ver... Con cabeza, ¿sabes? Lo siento. Serri, ¿por qué no estás muerta? Yo la hubiese matado. ¿Por qué no la matáis? O peor, cortarle los brazos. ¿Qué lo necesita? ¡Vivo a él! A Jay, le cortan las manos. Solo estabas obedeciendo órdenes. Y ya está, yo lo que haría. Creías que hacías lo correcto. Mi siguiente partida de rol, cuando el malo tenga que atrapar a algún bueno y tal, lo deja encerrado, le corta las manos. ¿Qué demonios acaba de pasar? Oh, vaya, se han llevado las armas. Oh, no. También nos han soltado porque, bueno, conveniente. Ah, no, es verdad, nos ha soltado Chris. Jake, aquí dentro, nuestras armas. Solo es cuestión de llegar. Hostia, pues dispara con la rata. Está súper guapo. Sé lo que hago. Ya, hombre, no hace falta que lo grites. Suerte. Sí, sí. Me cajo las ratillas. Gracias.
Es que está bien, porque esto está como infectado también. Es como... ¡Oh, Dios! ¿Qué hago con esto? Ah, vale. ¡Jerry! Sí, 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 sí. ¡Estoy bien! ¿Estás segura? Oye, rompe la puerta. No me apetece trepar por los conductos de aire. No sé cómo. Vale. Sí, no, eso no, oye, no funciona así. No me apetece trepar. Está mal para una chica. Eso no funciona así, pero vale. Porque esta música trágica, melancólica. Anda. Para activar el ascensor, introduzca batería de reserva. ¡Oh, Dios! Voy a tener que ir a poner una batería de reserva. Venga, márcamela en el falso mapa. Falso mapa. No lo sabremos hasta encontrarla. No lo sabremos hasta que no salga. Mira, ahí está. Bueno. Batería de reserva 1 activada. ¿What? Carga al 25%. Hay que conseguir más. Ya sea. Aquí está, hombre. ¿Se abre la puerta esa o no? Ah, vale. Ah, no. Morning. ¿Aquí puedo hacer algo? ¡Ahora! No sé por qué las pillo, pero no, no va de mal. Pero ya las pillo. No molestan. Bueno, no es muy práctico, pero no queda otra. No, no es en absoluto práctico. ¿No hay otra forma de subir? En fin. Es absolutamente poco práctico. ¡Oh, no! ¿Lo podemos tirar? Sé lo que hago. ¡Reyake! Mientras nos tira la manita. Perfecto. Batería de reserva 2 activada. Carga al 50%. Estamos a medio camino. Sí, sabes contar. ¿No? Digo, parece que había algo ahí. Déjalo, si no van a hacernos nada. A ver. ¿Dónde están? Gracias. Vamos por el camino que toca y vamos a olvidarnos de mierdas. Oh, ¿cómo encuentro el camino que toca?
Ah, no sé por dónde es. Mierda. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Hay que inspeccionar algo? No sé cómo llegar hasta aquí. O sea, no sé cómo he llegado. Me estoy haciendo la picha un lío. No sé cómo llegar hasta aquí. El caso es que esto antes no era una zona cerrada, pero has cometido una zona cerrada. Por algún motivo no alcanzo a entender. Bueno, ah, por aquí. Joder, me ha costado. Vale, a partir de ahora vamos por el camino que toca. Pero espera, ¿no es aquí? ¡Oh, por favor! Vale, o sea, esa la hemos tocado. Entonces sí que había que venir por aquí. ¿Qué pasa cuando llegamos al final? A ver, tripitas. Ah, la mano. Suelta mucho más la mano que lo demás. Colin. ¿Pero por dónde es? ¿Esto llega hasta aquí? Ah, pues sí. Ahora. Ah, bueno, sí, sí, tienes que llegar. Ah, espera, 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 espera. Falta la mano, la sigo viendo. ¡Oh, no! ¿Dónde sabes tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco estando esta parte, ¿no? Oh, pues eso lo puedes hacer tú. Batería de reserva 3 activada. Carga al 75%. ¡Holy! ¡Ah! No eres malo. ¿Eso está cerrado o puedo ir por aquí? Oh, ¿saben como de otras zonas los que te has ido dejando atrás? Son los que te vas dejando. Para que nunca te olvides de nadie. No, yo. Y así cambió el modo. Buen momento para descubrirlo, el final del juego. Yo no puedo hacer, yo no puedo saltar, así que tú te apañas.
otra vez. Otra vez. ¿Nani? Sabía que había animaciones para matar a la... a la bicha esa. ¿Dónde tengo que ir? Pero yo no puedo... O sea, esto no gira hacia E. Esto gira hacia F. Él está allí ya. Pero que yo no puedo llegar a D. ¿Sabes? O sea... A no ser que por F, pasen las dos. ¡Jolín! No, por F no pasan las dos. Que no, que no, que no, que no. Chico, ¿cómo? Ah, bueno, espera, por aquí se podía ir a la otra. Ah, no, por aquí. Por aquí. Verdad, 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 verdad. Jolín, chaval, ¿cuántos sois? Vale, ya está. Uf, no sé si te han matado, ¿no? Vale, tiene que ser aquella. O sea, ahí. ¡Qué pesados! Porque Jake está abajo. Creo que me está intentando seguir. Está intentando venir conmigo, pero... De que eres imbécil y yo no sé bien cómo... Espera, es que no, no sé si él sabe que tiene que venir hasta ese sitio. ¡Jolín! Van a venir infinitos. Todos los que no he ido matando. Joder, menuda fantasía. Bueno, ¿puedes llegar a tu sitio ya? En ello. Sí, sí, hasta 40 metros, estás en ello. Tío. En ello. Yo es que no sé si sabe cómo llegar. Hay una mano todavía, tío. Si van apareciendo infinito, esto no tiene solución ya, ¿eh? Hay una mano todavía. Nadie sabe cómo llegar. Sé lo que hago. Jolín, por fin. Bueno, no lo sé. Hay otra mano. Hay otro bicho. Son infinitos. Estaban saliendo por salir ya. En la B. Ras B. ¿Y dónde estamos nosotros? En la A.
poca vergüenza. Ah, estamos separados además, encima. Venga ya. ¿O que se remo? ¿Pero que se están remontando de verdad? Pensaba que se morían. Todo este rato mintiéndome. Aquí llega uno, ¿no? Sí. ¿Nani? ¿Por qué no he... ¿What? ¿Por qué no he podido? Ah, perfecto. Ay, ¿qué hago yo ahí? ¿Qué? ¿Primero no tiene electricidad y ahora tiene demasiada? Así no es el ascensor, funciona. ¿En serio? No, ¿verdad? Hay que encontrar el modo de detenerlo. Joder, creo que sé, chica. Ya no sé yo... Que no, no necesita esto. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor así no resucitan nunca. Mi hijo hizo la tira siempre, por eso resucitaban siempre. Va a salir muy bien. ¡Ni! Pesaos. Se me está agotando la paciencia, amigo. Oh, oh. Uy, 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 uy. Creo que ha desaparecido de este plano del universo. ¿A dónde queríamos ir nosotros? Pues si no estamos bajando en realidad, ¿no? ¿O sí? Ah, sí. ¡Oh! Ha vuelto a este plano. Toma. Ha vuelto a este plano astral. ¡Mierda! Me ha asustado, ¿eh? Ha desaparecido de pronto. Al momento era y luego dejó de ser. ¡Ay, Dios! No, qué tensión. Ah, no. Sí, estoy bien. Date prisa. Esto me pone muy nervioso. Para más índole está el bicho ese. ¡Has dejado ya de existir! Bueno, es una pila. ¡Oh, qué zonita! En primer lugar, ¿qué es lo que ha hecho que el ascensor deje de funcionar? Me alegro de que... Ah, vale, el sobrecalentamiento, porque se ha caído el bicho encima de él. Así que nos habéis vuelto a salvar el culo. Ya hemos visto esta cinemática, ¿la puedo saltar? Les voy a saltar. Ya la hemos visto. Chicos, creo que esto es una especie de ascensor. Ahí hay otro. Salgamos de aquí. Ya la hemos visto, esta es la misma. Yo maté a tu padre. ¿Era por órdenes o fue algo personal? Ambas. Y de momento salgamos de aquí y ya está. ¿Qué demonios es eso? El fin del mundo. Si no lo veremos.
si ese capullo gigante eclosiona? Tendremos problemas. Sí, bueno. Unos pocos. Tenemos que salir de aquí y avisar a la central. ¿Sabes? No hacía falta que te arriesgaras de esa forma. Wesker se merecía lo que ocurrió. Hiciste lo correcto. Salvaste al mundo. Aún así era su padre. Tenía derecho a saberlo. Una cosa tengo clara. No se puede decir que no haya vivido aventuras trabajando contigo. Lo siento, nunca ha sido tan fácil ser mi compañero. Díselo a Jill. ¡Oye! ¿De dónde sale ese bicho? Escucha. Basta de sermones. Hay que encontrar el modo de salir de aquí. Solo trataba de... Mira, cuando acabe esto, habla con Chris. Y no con un arma apuntándole, ¿vale? Eso es asunto mío, no tuyo. Una charlita de... Además, de coleis. No quiero pensar en ese capullo ni en mi padre ahora. Ya me preocuparé por ellos cuando salgamos de aquí. Tu madre te ha dado mucho igual. Muy bien hecho, Jack. Mucha ayuda. Predator. Buena. Bueno, porque el otro se queda como colgando. No sé si el otro sigue funcional o no. Oh. Voy enseguida. Injusto, pero vale. Es que no me puedo dar con este movimiento, tío. Tío. ¿Dónde está el lanzacohetes? Oh, allá abajo. Bueno, esto sí que lo vamos a ver. Como la... ¡Cuidado! Me encanta el concepto de recién nacido y a pegar. Acaba de nacer y ya entiende que hay que pegar. Nosotros nos encargamos. Vamos. Espera. Realmente sí. Si nos quedásemos los cuatro y disparásemos. No podrán acabar con esa cosa. Sí. Sí, puede. No puede. No podéis volver. No van a morir. Es un sacrificio que están dispuestos a hacer. Solo Pierce. Pierce es imbécil. Bueno, no, es simpático. Bueno, que no. Yo no soy como mi padre. Y pienso asegurarme de no serlo nunca. Vamos a salir de aquí. Y vas a salvar el mundo. Tienes razón. Vamos. No soy como mi padre. Pero estás abandonando a Chris. Por un bien mayor. Bueno, supongo que tiene cierto sentido. O no, no lo sé. Estoy harto. ¿Dónde está la salida? No debemos de estar lejos. Son unas instalaciones submarinas gigantes. No esperes que haya muchos botones de salida. En ello. Vaya, parece zona de boss. ¿Por qué hay lava en unas instalaciones submarinas? Déjame adivinar.
¿Por qué sacan la energía geotérmica del fondo marino? Y así consiguen la energía para no... Se me ocurren tantos motivos por los cuales el camino de verjas que tenéis ahí no es eficiente. Vaya, mira quién ha vuelto. ¿Tiene una bola? Oh, sí. Es un mangual. ¡Ay, lava saliendo por las tuberías! Ya está bien de jugar al gato y al rato. ¡Te voy a dar lo tuyo, hijo de la gran puta! Ha dicho un taco. Y le disparamos y ya está. No se está moviendo tampoco. Me ha encantado. Jake, aquí no podemos luchar contra él. Es demasiado peligroso. Muy bien. Oye, capullo, por aquí. Y esta especie de música, blues, guitarra rara. ¡Oh, no! ¡Empuja! ¡Oh! No, nos ha adelantado. ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! Cada vez juega más duro. ¿Sabes qué me vendría bien ahora? Cacharros de estos de... Harry. Si no he hecho nada. Me he movido ligeramente hacia la derecha. ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Mucho mal. ¿Puedo llevármela? No puedo llevármela. Yo he intentado rodar. Pero fíjate tú que no funciona. ¿Qué hace? Vale. Estamos muertos ya. Mucho mejor ahora. Estoy sin vida, pero... Eso, pon más agujeros de lava, gilipollas. ¡Me da igual! Oh. Ah, me he quemado por la lava. Vale. Supongamos que sí. Mucho mejor. Eso, púas más agujeros de lava, gilipollas. Le da igual. Hará lo que sea para matarnos. Oh, ¿te puedo pegar? Oh, no, no, no puedo, no puedo. Unin. Qué desgracia, ¿no? Ah, porque hay agujeros de lava. ¿Qué vida llevas?
¡Sherry! ¿Ah? ¡Jake! ¡Hazlo! ¡Ahora! ¡No! ¡Oh, espera! Estoy yo también electrificado. ¡Ah, perfecto! Se van a pegar estos dos. ¿Y yo qué hago? ¡Ja! Es inteligente. Vamos a acabar esto como hombres. Acaba de Rustanek. Va a haber un lanzacohetes o algo. ¡Dale! No tengo más armas que el. Que el palitroque. ¡Yo te cubro! ¿Qué? ¡Toma! Ha funcionado. No tenía mucha fe en ese golpe, la verdad. ¿Puedo hacer algo más o ya lo tengo que hacer todo él? ¡Toma! ¡Pégale, pégale! Esto si eres Jake, supongo que es lo guay, ¿no? Es ser Jake. Y reventarle la boca. ¡Boom! Me rompió la boquita. No. Necesario. Realmente tú procura tirar algo orgánico, por muy fuerte que sea la lava. Verás cuánto te aguanta. Por muy Tyrant, por muy... ¡Salgamos de aquí! Aunque en el nuevo canon, el Tyrant, creo que se parte un brazo por otro motivo. Por fin lo hemos matado. ¿O no? Chupad. Quizá esté vivo. Estamos en una especie de almacén. Tiene que haber algún modo de meter y sacar cosas. Eso es un genio. Sé lo que hago. En ello. Ah. Casi en solo un día me he pasado toda la campaña de Jake. Creo que el otro día jugué el otro episodio y he jugado el resto. Vaya, ¡qué velocidad! ¡Qué velocidad! Y no hay forma de controlar. ¿Por qué está explotando todo ahora? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué le ha recuperado el brazo? ¡Santo Dios! ¿Qué hay que hacer para despistarle? ¡Vamos! ¡Hay que subir más! A ver si lo pillas. Jake, tantas cosas que no están bien. Mira el contenedor. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No sé. Con mucha tranquilidad estáis hablando, ¡Ah! Porque la lava avanza, es lo que no... O sea, que la impulsa. Que impulsa que avance el torrente de lava que está explotando.
Porque por un lado tenemos como un montón de frío, que es el agua del océano que está cayendo, y por otro lado esta cosa, este túnel de lava. En Umbrella tiene sentido porque se supone que Umbrella está explotando, pero aquí ¿qué está explotando? ¿Quién activa la autodestrucción de esto? Díselo, no se ha enterado. ¡Ah! Otro regalito, pedazo de mierda. Pero que le funciona el brazo, es flipante. Literalmente todas las células de su cuerpo están ya calcinadas. Mucho virus y lo que quieras, pero... ¡Joder! A lo mejor no tiene balas. Esto va a acabar ahora. Claro que sí, hablad. ¿Te va a hacer algo? ¡Sherry! Ah, vale. Dispara. Yo qué sé. Pues acaso no volváis a disparar, ¿eh? Y aquí termina esta este Resident Evil. Próximamente a la Wong. Me ha salvado, dice, perdónalo. No, no, ¿eh? No. No te he salvado. O sea, ¿no? Nos hemos salvado juntos. ¿What? Oh, por Dios. No quería forzarlo. Voy a tener que poner una miniatura acorde a esta situación. Y el fuego creciendo por detrás, no tienen ningún problema. Oh, Dios. Aquí termina esto, en serio. Qué horror. Por favor, gracias. Vamos a ver la cinemática final. Y ya. La muestra de sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas, junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante 6 meses. Ahora que los datos están en buenas manos, las cosas parecen haberse calmado. Tras el rescate de Jake, cero consecuencias de que la China sea destruida. Su relación con Albert Wesker como alto secreto por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar. Bueno, en fin. ¿Qué ordenador? Más de 2000 y pico. Tomo tiene el número de todo el mundo. Al final solo se ha pedido $50. Pues menudo gilipollas, puedes ver un millón y te vas a tu casa. Con un millón ya no hace falta que vuelvas a trabajar en tu vida. Y una moto nueva, por lo que veo. Dios, es Riddick. Se convierte en Riddick ahora. Bueno, llevo todo el día intentando convencerme a mí mismo de ponerme a escribir un rato, pero no va a ocurrir, así que... da igual. Por todo el rato he estado sonando esta, una guitarra. Bueno, no española, una guitarra. No necesariamente española, ¿no? No entiendo bien por qué. Bueno, lo he desbloqueado hasta la vista. Precisión de mierda, ¿no? Bueno. Bueno. Pues nada. Próximamente, Ada Wong. La última de las campañas. Y creo que la más corta. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.